Continuamos con Testigo Directo. La siguiente historia es de No te lo puedo creer. Nuestro corresponsal en España, Héctor Sarasti, encontró el único burro de paso en el mundo. Un burro que no es tan burro porque saluda, baila y brinda un show que nada tiene que envidiarle a un caballo andaluz. En un lugar de Andalucía, España, Montellano, de cuyo nombre habrán de acordarse, vive un burro que de un día para otro se creyó caballo. Pero de esos equinos que demuestran con sus andares elegantes que han sido formados en las más complejas técnicas ecuestres, para su caso, la doma andaluza. Una dura disciplina que para más señas no aprende cualquier animal. Puede haber 200 caballos, pero hasta que no sale el burro caramelo, no se da por finalizado lo que es el espectáculo, la actuación, como lo queramos llamar. Su nombre, Caramelo. Su maestro, el domador Carlos Román Portillo, chalán, al que hace 3 años se le ocurrió probar si domaba el burro que le regaló un amigo. Y vaya que sí lo logró. A dormir. Tanto que el asno empezó a realizar todos los pasos que hace un pura sangre español, que lo convierte en el único asno en el mundo que practica equitación. Primero empezamos con el paso español, después el pasar. Después el piafé, antes de domarlo empecé con esa doma para ver si servía o no. Hasta así mucho tiempo y me dio todo lo que pudo y más. Amanece en Montellano, pueblo que remonta su historia incluso antes de la llegada de los romanos a Iberia y que desde hace 200 años también es cuna de la alta escuela de equitación andaluza, como se denomina a la formación técnica de caballos. Caramelo come tranquilo en el corral que Carlos le habilitó junto a su casa, localizada en las afueras de este pueblo sevillano. Lo acompañan Piruleta, su mujer, y sus dos hijos, Chupachú y Paleta. Juntos, no dejarían de ser una manada de burros de carga común y silvestre, si no fuera porque el amo de casa es la estrella a la que le llueven las ofertas de cuanto pueblo tenga fiestas en el sur de España, ya que quieren ver su habilidad dándoselas de caballo. Hoy es domingo y Caramelo se ganará su comida en una plaza de toros. Su domador madruga al corral, se acerca, lo acaricia y lo saca para bañarlo y luego llevarlo al lejano pueblo donde un millar de personas lo esperan. El animal será el último en presentarse, ya que jinetes y caballos harán primero su número y al final darán paso al plato fuerte para que se robe el show con sus elegantes artes equinas. Yo empecé con él como si fuera la doma de un caballo, exactamente igual. Y empecé a someterlo en el sometimiento de la doma clásica, doma alta escuela. Y total, él me lo iba recibiendo muy bien y me lo iba agradando. Entre los dos, como en la disciplina ecuestre, es fundamental el entendimiento entre animal y hombre. Carlos, con un solo gesto, hace que Caramelo prácticamente se derrita. Es un burro, es muy cabezudo, ¿sabes? Y ha dejado atrás muchos caballos. Camisa, chaquetilla, pantalón y botas son la elegante ropa con la que montará su animal. Familiares y amigos acompañan su vestir y entre bromas ven cómo este hombre queda como un galán de telenovela. Caramelo es un orgullo para su pueblo y para Román, que ha rechazado hasta 25.000 euros por el burro, es decir, 32.000 dólares o casi 60 millones de pesos colombianos. Es un logro del animal y del que lo doma. Yo me quedo sorprendida. Las entradas están agotadas y los alrededores del coso taurino bullen ante la expectativa de que se presentará ese burro poco más que loco. Muchos de los figurantes que trabajan al lado del animal también se sorprenden de la inmensa expectativa que levanta. Pues me parece un gesto bastante original el que un burro, que normalmente nunca se ha visto hacer doma clásica y alta escuela y demás, pues que se haya conseguido hacer con un burro lo que normalmente se hace con un caballo. Todos los actos de la muestra de caballos se van sucediendo. Jinetes en grupo,
fejoneadores y adiestradores hacen las delicias de ese público, pero el rumor que corre entre las gradas afectadas es cuándo aparecerá Caramelo. Pues la verdad es un gran desafío para nosotros como caballistas. Es una gran curiosidad, puesto que los burros son muy diferentes y muy difíciles. Entonces, pues es algo muy nuevo y algo muy, vaya, muy bonito que lo haya conseguido el jinete, domarlo de esta manera. Han pasado 2 horas, rayando el mediodía, y por fin toca su turno. Se abren las puertas rojas del ruedo y está Caramelo. Su dueño lo acaricia y el animal hace un corto galope hasta el centro de la plaza, donde se para frente al respetable. Ovación cuando el animal estira su mano derecha saludando al público. Comienza su vuelta al ruedo, el paso, el trote y el galope. A esto sumará los pasos laterales a derecha e izquierda, los pasos hacia atrás, el salto con sus patas traseras y sus manos. La plaza no pestañea. Todo sale a la perfección. Una vez más Caramelo ha sido la estrella. Se despide. Será hasta la próxima ocasión, porque en su corral lo espera ahora su familia, pero su fama ya rompe fronteras.